La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con cada uno de ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida. Cristo. Tú que nos llamas a vivir como resucitados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar con tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza.
y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Palabra de Dios. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. El Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos, como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. El Señor haga prosperar la obra de tus manos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor.
A lo largo del año litúrgico hay dos fiestas dedicadas a San José. La Iglesia celebra esta figura patriarcal tan importante para la historia de la salvación y tan importante también para nuestra propia vida de fe. La primera es cada 19 de marzo, cuando la Iglesia en solemnidad celebra a San José como el padre del niño Jesús y el patrono de la Iglesia. Ese día se lo celebra de manera solemne y se contempla el testimonio y la vida de San José, una vida oculta que no hay demasiados indicios, en el cual los evangelistas tampoco dan demasiadas pautas, pero lo que conocemos de él es un verdadero camino de santidad y también de entrega. Dios confió en la persona de San José para hacerlo padre adoptivo de su hijo Jesús. Por el otro lado, la segunda celebración es la de este día, San José Obrero. En este caso, centramos nuestra mirada en el trabajo diario de San José, ese trabajo en el cual todos lo conocemos, el trabajo de carpintero en la ciudad de Nazaret, donde vivían después del destierro de Egipto. De esa manera, no solamente es el trabajo en el cual se le da a conocer, sino seguramente que es el trabajo que enseñó a su hijo Jesús, para que esos 30 años de vida oculta, que también sabemos muy poco a lo que fue la vida en Nazaret, esa vida de plenitud de la Sagrada Familia, seguramente Jesús ayudaría en la tarea a su padre hasta que fuera el tiempo de la inauguración de su ministerio público y empezara entonces a anunciar la buena noticia del reino. Pero San José, durante todo ese tiempo, su trabajo fue en esa carpintería. Por eso hoy se lo celebra como un modelo de trabajador, como un modelo de constancia, como un modelo en el cual también hay que tomarlo para seguir también su propio testimonio de vida. Hoy le pedimos también en este día a San José por todos los trabajos, para que no falte ese trabajo, por ende, para que no falte el pan de cada día. Pero también dignificar ese trabajo que San José, con su presencia y con su compromiso de vida, también lo dignificó y también lo honró como un verdadero entrega en el servicio a Dios y a sus hermanos. Esa tarea de San José era reconocida por todos. Viene en el Evangelio, a Jesús lo llaman el hijo del carpintero. Era la tarea propia de cada día, era la misión que tenía San José. Esa misión hecha de trabajo, hecha de pan cotidiano, es también una invitación para nosotros, para también realzar ese trabajo y para que ese trabajo esté siempre presente en la vida de todos nosotros. Celebremos con entrega y con alegría esta fiesta de San José Obrero, y pidámosle a San José que nos ayude a poder entonces encontrar ese camino que también nos hace útiles a nosotros y nos hace vivir en un auténtico servicio, servicio a Dios, pero que también es servicio a nuestros propios hermanos. Que San José nos bendiga, que San José se instale en nuestra propia vida y con su ejemplo y con su compromiso sea también para nosotros un verdadero testimonio de entrega a Dios. Que así sea. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Celebrando el banquete del Señor.
Christus Pascua, digamos con la Iglesia, al beber el vino nuevo de su amor. Pascua, comienzo del gran día, en que todos los hombres beban juntos de la sangre divina que los une. Feliz Pascua, cantemos con el pueblo, celebrando el banquete del Señor. Digamos con la Iglesia al beber el vino nuevo de su amor. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonios del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de haber celebrado la misa, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve José glorioso, Padre del mismo Dios, desde tu excelso míranos. A ti, José, venimos, danos tu bendición y haznos morar gustosos en la inmortal ciudad. Salve José glorioso.
excel.